Bueno, siempre con buenas noticias a nivel del distrito 01D03. En este momento nos encontramos en el Hospital de Girón para hacer la entrega de dos equipos. Uno relacionado con otoemisiones que tiene como finalidad el poder detectar en niños menores de 3 meses el tamizaje auditivo, que registra, digamos, las dificultades que pueda tener un niño a nivel genético, a nivel de su nacimiento. Por otro lado, estamos con otro equipo que es el audiómetro, que nos sirve precisamente para que se hagan los diagnósticos relacionados con las deficiencias auditivas a nivel de niños, niñas, adolescentes, adultos, es decir, para todas las personas o pacientes que requieran este examen y que podamos detectar oportunamente las deficiencias auditivas y con eso generar todo un tratamiento que pueda ayudar preventivamente este tipo de Entonces, patologías. Esta inversión, tanto en Santa Isabel como en el Hospital de Girón, llega alrededor de 15 mil dólares.